Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Agua Madura Crochet. En este video tutorial vamos a tejer este hermosísimo blusón. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invito a hacerte miembro del canal haciendo clic en el botón unirme. Vamos a tejer usando este hilo, es acrílico de la marca Perla, trae 100 gramos, 330 metros. No nos dice nada más, no nos dice el grosor, pero ahí calculando, yo digo que vamos a tejer con esta aguja 2.5. Vamos a iniciar a tejer la parte de adelante y la de atrás exactamente igual. Yo ya aquí tengo la parte de atrás porque van a ser exactamente igual. Vamos a iniciar a tejer por acá una cadena del mismo número de cadenas para adelante y para atrás para cada una de las tallas. Aquí lo que hice fue medir y poner los marcadores. Miren, aquí medí así 9 centímetros, conté los huequitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puse el marcador porque esta parte es la parte de los hombros y es lo que vamos a unir con la parte de adelante. Aquí nos va a quedar el hueco para el cuello, de hecho lo veo que está muy grande, tal vez lo tenga que hacer más pequeño. Solamente lo puse como de forma tentativa. Aquí tejí un número de filas, porque tejemos filas que son en la misma puntada, son dos cadenas y una vareta doble. Después aquí todo esto es en varetas dobles. Y después continuamos, esa es como la parte de atrás de la espalda. Y lo tejemos también en la parte de adelante para tapar la parte como de los senos. Después continuamos tejiendo siempre filas de dos cadenas y vareta doble. Cuando terminamos de hacer la pieza, lo que hacemos es una vueltecita todo alrededor de varetas. Miren, en las esquinas también tejemos varetas. Y aquí, 5 varetas en cada esquina para que quede bien. Así nos va a quedar más fácil unir las dos piezas y queda mejor terminada. Recuerden, vamos a hacer dos partes exactamente iguales para adelante y para atrás, excepto porque en la parte de adelante le vamos a dejar un huequito aquí para formar el cuello y después tejerlo. Vamos a iniciar con esta aguja número 2. Necesitamos tejer siempre un número múltiplo de 3. La cadena debe ser un número múltiplo de 3 más 1. Entonces tejemos, hacemos el nudo deslizado y tejemos de 3 en 3. 2, 3. Ahí tenemos 3 cadenas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hasta que obtengamos la longitud que les voy a dejar por aquí en la tablita para cada una de las tallas. Para este caso son 55 centímetros y como yo ya tejí una parte, sé que son 117 cadenas más 1. 117 más 1 para esta talla. 117 es múltiplo de 3 y más un puntico que necesitamos. 1, 2, 3. Así pueden ir tejiendo de 3 en 3 hasta que les dé la longitud. Yo necesito 55 centímetros. Necesito 55 centímetros de cadena para iniciar a tejer. De igual no queda así de ancho, siempre se encoge un poquito. Tengo aquí 55 centímetros, 117 cadenas más 1. 117 múltiplo de 3 más un punto que necesito, tengo 118 cadenas. Yo todos esos daticos se los dejo por aquí, el número de cadenas para iniciar a tejer en cada una de las tallas, pero no se guíen por el número de cadenas. Todo eso va a depender del grosor de la aguja, del hilo con el que tejan. Entonces guíense por los centímetros. Y ustedes simplemente cuentan de 3 en 3. Debe ser un número múltiplo de 3, pero necesitan tener la longitud. Y eso va a variar, la longitud va a variar según el grosor del hilo con el que estén tejiendo. Vamos a iniciar, y esto es igual para todas las tallas, 1, 2, 3, 4 cadenas que van a reemplazar siempre a la primera vareta, 4 cadenas. Hacemos 1, 2 cadenas de separación, tomamos hebra doble, vamos a tejer siempre vareta doble y vamos a contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el punto 10,
pinchamos y ahí es donde vamos a tejer. Esto igual para todas las tallas. ¿Qué hicimos? Tejimos 4 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Y tejimos 2 cadenas más que son de separación. En total, 6 cadenas. Contamos esas 6 cadenas y 4 más porque en el punto 10 es donde pinchamos para tejer. 1, 2 cadenas de separación, 1, 2 lazadas porque vamos a tejer siempre vareta doble. Contamos 1, 2 y en el tercer punto es donde vamos a tejer porque dejamos 2 cadenas libres. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el punto 10 es donde voy a tejer. Vareta doble. Todo el tiempo vamos a tejer vareta doble. Hago 1, 2 cadenas, doble lazada y cuento 1, 2 y en el tercer punto es donde vamos a tejer vareta doble. Como aquí hacemos 2 cadenas, aquí abajo dejamos 2 puntos para que se vaya formando el cuadrito. 2 cadenas de separación, doble lazada, 1, 2 y en el tercer punto, en la tercera cadena es donde tejemos. La idea es que este cuadrito quede bastante grande. 1, 2, 3, ahí tejemos. Recuerden que siempre el primer punto lo vamos a reemplazar con 4 cadenas más las 2 que tenemos de separación, siempre van a ser 6 cadenas para iniciar. Ya llegué al final de la primera fila. Todo el tiempo tejemos vareta doble, 2 cadenas. Aquí en total hay 39 cuadritos. Volteo la labor y siempre iniciamos con 4 cadenas. Van 3. 4 cadenas que reemplazan a la primera vareta. 1 y 2 cadenas de separación. Tomo doble lazada y voy a tejer sobre cada vareta doble de la fila anterior. 2 cadenas, 1, 2 lazadas y tejo sobre la vareta doble de la fila anterior. Siempre tejo 2 cadenas de separación y hago una vareta doble sobre la vareta doble de la fila anterior y así me van quedando los cuadritos. Miren, aquí ya tejí 1, 2, 3, 4, 5 filas. Aquí tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Esta es la parte de atrás. Yo les voy a dejar aquí en la tablita la cantidad de filas de estas de huequitos que vamos a tejer para cada una de las tallas. Esto que vamos a hacer de aquí en adelante va a ser igual para todas las tallas. Conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 huequitos y puse el marcador. Hice lo mismo a este lado. Recuerda que yo tenía estos marcadores, pero los tenía puestos como muy abiertos, muy acá. Entonces los corrí. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10 huequitos. Puse el marcador y lo mismo a este lado. Esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. La parte de atrás, las 10 filas. Aquí solamente 5 filas, la mitad. Como ustedes van a tejer otras tallas que a lo mejor necesiten tejer más filas o menos filas, recuerden que las que van a hacer para el cuello, o sea, para que van a dejar de hueco para el cuello, van a ser 5. Da la casualidad que aquí son 10 filas, entonces ya tejí la mitad. Pero van a tejer siempre la mayoría o la cantidad de filas que necesiten para acá, para esta parte de abajo. Y solamente para formar el cuello aquí van a ser 5 filas. Esas las vamos a hacer por separado. Tejo aquí a este lado 5 filas y a este lado 5 filas. A este lado. Y así se me forma la parte del cuello. ¿Cuánto me queda aquí en el centro? Voy a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 cuadritos quedaron para el cuello. Lo mismo aquí en la parte de atrás. Yo no he cortado la hebra, no hay necesidad de cortarla porque voy a tejer primero este lado. Aquí ya inicié a tejer 1, 2 cadenas. Siempre tomo doble lazada. Voy a retirar esto para que
se pueda ver bien. Dos cadenas, doble lazada y continúo haciendo siempre el mismo punto. Dos cadenas, doble lazada, voy a tejer hasta donde tengo el marcador y ahí me devuelvo. Miren, ya llegué al marcador. Entonces lo que hago es que lo retiro. Hago el cuadrito, la varetica que corresponde a ese cuadrito y me devuelvo. Uno, dos, tres, cuatro cadenas que reemplazan a la primera vareta. Dos cadenas de separación, doble lazada y formo ese primer cuadrito. Y así, para todas las tallas vamos a tejer cinco filas que van a formar el cuello en la parte de adelante. Ya dependiendo de lo que tejamos en la parte de atrás, serán esta cantidad de filas que tejimos aquí inicialmente. Una, dos cadenas y una varita doble. Vamos a avanzar con las filas a este lado, después cortamos la hebra y pasamos a este lado a hacer las cinco filas de este lado. Miren, ya tejí este lado. 1, 2, 3, 4, 5 filas y lo mismo a este lado. O sea que tengo esta parte. Esta es la parte de atrás, esta. Y ya tengo la parte de adelante. Ahora voy a continuar tejiendo estas filas que son todas en vareta doble. Incluso aquí donde tenemos las dos cadenitas, tenemos siempre vareta doble. Y vamos a contar cuántas filas vamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 filas. Aquí no hay ni derecho ni revés, todo es exactamente igual. El derecho de la prenda después termina siendo ¿cuál? Este donde tejemos las varetas. Ese va a ser el derecho. Cuando hacemos la última vueltecita de varetas. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a iniciar a tejer aquí filas de ida y de vuelta. Filas de vareta doble. Una, dos cadenas de separación. En el tercer punto voy a tejer. Una, dos, tres cadenas, cuatro cadenas reemplazan la primera vareta. Y voy a guardar esta hebra por aquí para tejer sobre ella. Vamos a hacer vareta doble. Doble lazada y voy a tejer en cada una de las cadenas. Tengo dos cadenas, tejo dos varetas dobles, doble lazada. Doble lazada y tejo sobre la vareta. Doble lazada y tejo en una cadena, en la primera cadenita. Y después doble lazada y tejo en la siguiente cadena. Toda una fila de varetas. Vamos a hacer puras filas de vareta. Siempre el primer punto van a ser cuatro cadenas. Miren, tejemos en cada una de las cadenas. Les muestro aquí que se ve mejor. Por este lado. Varetas dobles y tejemos también en las cadenas. O sea, no abrazamos la cadena, sino que tejemos en ella. Filas de varetas. Ya avancé y tejí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 filas de varetas dobles. 18 centímetros, ese dato se los dejo por aquí para este y para otras tallas. La cantidad de filas, las estoy contando aquí, esas no son importantes, son importantes los centímetros, 18 centímetros. Ese es el dato que les dejo por acá para este y para otras tallas. Y ya aquí inicié a tejer el mismo punto que habíamos hecho inicialmente.
que es vareta doble, dos cadenas. Dos cadenas, dos lazadas, uno, dos. En el tercer punto es donde voy a tejer. Una, dos cadenas, doble lazada, una, dos. En la tercera, en el tercer punto es donde tejo. Estoy haciendo el mismo punto que hicimos inicialmente. Dos cadenas y vareta doble. Una lazada, dos lazadas. Uno, dos, en el tercer punto tejo. Cierro dos hebras, cierro dos hebras, cierro dos hebras. Todo está tejido en vareta doble. Uno, dos, en el tercer punto es donde tejo. Dos cadenas de separación, doble lazada. Uno, dos, tres, en el tercer punto tejo la vareta doble y así van formando los cuadritos. Siempre el primer punto van a ser cuatro cadenas y aquí dos cadenas de separación. En total iniciamos con seis cadenas cuando iniciamos las filas. Vamos a continuar tejiendo. Estamos en este momento aquí en esta partecita. Vamos a continuar tejiendo filas. Yo ya voy a contar cuántas filas tenemos aquí en total y la longitud en centímetros para que lo tengan. Ya avancé hasta tener 43 centímetros. Aquí no hay ni derecho ni revés, los dos lados son exactamente iguales. ¿Cuál va a ser el derecho? Por donde voy a tejer la vuelta de varetas dobles. Voy a venir así hasta aquí. Entonces ese va a ser el lado derecho. Iniciamos con un nudo deslizado. Me vengo aquí a la esquina, 1, 2 en la tercera cadena, 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada y vamos a tejer guardando esta hebra, 1 vareta doble, doble lazada, otra vareta doble, doble lazada, tres varetas dobles. En cada una de estas varetas, en cada una de estas filas, vamos a hacer tres varetas dobles y una aquí en esta cabecita de la vareta. Voy a hacerlo nuevamente para que lo vean bien. Y entonces, como les decía, este va a ser el derecho de la prenda de esta pieza porque tenemos la vareta por el derecho. Doble lazada y abrazando este primer punto y guardando esta hebra, vamos a tejer tres varetas dobles. Va una, dos varetas dobles, tres varetas dobles y la cuarta es aquí, en toda la cabecita de la vareta. Continúo, voy a tejer en forma de U. Vamos a continuar tejiendo, tejiendo, tejiendo de esa misma forma. Aquí en la esquina vamos a tejer 5 varetas. Continúo tejiendo en la parte de abajo de la pieza, en esta esquina, 5 varetas. Continúo tejiendo este lado y termino aquí, en esta esquina. Miren, todo el tiempo tejiendo alrededor con varetas. En cada uno de estos espacios, 3 varetas. Y en la cabecita, una vareta. En las esquinas tejemos 5 varetas. Vamos a hacerlo acá. Ah, bueno, y aquí en la parte de abajo, como tenemos las cadenitas, tejemos en cada una de las cadenas una vareta. Una vareta. Dos varetas. Y voy a hacer la esquina. Una. Recuerden que les dije 5 varetas en las esquinas. Van 2, 3 varetas en el mismo huequito, 4 varetas en el mismo huequito, 5 varetas en el mismo huequito y así se forma bien la esquina. Ahora vamos a tejer abrazando este punto. 3 varetas. Van 2, van 3.
tres varetas abrazando ahí el primer punto y uno acá en la cabecita, ese sería el cuarto. Miren que ya estamos por el otro lateral, una vareta, dos varetas que abrazan ese primer punto, tres varetas que abrazan el primer punto y una acá en la cabecita. Aquí tenemos. Que acaba de conseguir mucha plata, no lo puede lo comprar. Lo unimos con sí, punto bajo. Usted tiene que tener un estatus, que usted tiene que tener juntamos tanta plata. Derecho, con derecho. Usted tiene que. En la parte de adelante. Una lista de espera y unos tres. Y pongo estos ganchitos. Si usted decide, yo tengo la plata. Uno, no comprar, dos, tres, cuatro. No lo puedo comprar. Y pongo el ganchito. También hice lo mismo aquí. Uno, dos, tres, cuatro. De hecho, mucha gente. El ganchito. Esta es la como, parte de la sisa. O sea, como si me pasa algo, si me quedo uno, sin dos, plata por alguna razón, lo compro. Y puse y el si marcado. Me pasa algo, vamos a medir. Si no tengo más plata, vendo el bolso. El bolso ya. Porque hay mucha gente que quiere ese bolso. Porque ese bolso no se consigue tan fácil. Porque no es solo tener la plata. Es más caro que. Yo no. En aquí tengo 19 centímetros aproximadamente. Ya uní en la parte de los hombros con punto bajo. Ese es el derecho. Así queda por el revés. Esta es la parte del hombro. Dejo uno o dos puntos bajos que abrazan ahí esos dos, esas dos caderas y un punto bajo aquí sobre la vareta para unirlos. Entonces así queda por el derecho. En el lateral tejí con punto deslizado y uní las dos piezas. Este es el derecho. Y así queda por el revés, tomando solo una hebrita de la anilla. Aquí tengo hebra, todo esto se va a guardar. Por acá lo cortamos y guardamos bien por aquí. Voy a voltear la prenda al revés para hacerlo al otro lado y que lo puedan ver. Vamos a unir con punto bajo en la parte del hombro. Hago un nudo deslizado. Voy a iniciar a tejer aquí para continuar, para terminar aquí en esta parte, o sea, de afuera hacia adentro y tejer la parte del cuello. Voy a retirar el marcador y voy a iniciar. Miren, esta es la parte de la manga. Yo puse marcadores para definir qué tan grande va a ser la sisa. Ya les voy a mostrar. Hago aquí una cadenita y voy a tejer un punto bajo. Puedo guardar todas estas hebras de una vez. Dejo un punto bajo que abraza ahí ese primer punto ahí en... abrazando la primera vareta vamos a tejer un punto bajo, dos puntos bajos y voy guardando las hebras aquí en esta raicita, no, esta casita donde va la vareta, y tejo un punto bajo. En estas dos cadenas tejo dos puntos bajos, uno, dos puntos bajos. Y aquí en la cabecita de la vareta y en esa raíz de esta vareta tejo punto bajo. Y voy guardando las dos hebras. Uno, dos puntos bajos. Un punto bajo aquí, mire, meto la aguja aquí en la cabeza de la vareta y aquí en esta raíz. Esa es como la cadenita inicial. Una, dos puntos bajos. Y aquí también estamos tejiendo todo el tiempo punto bajo. Y vamos guardando la hebra. Tenemos dos hebras ahí sobrantes. Estamos cosiendo siempre por el revés. ¿Cuál es el revés? El revés de la vareta es el que nos dice que la prenda está al revés. Y así queda el derecho. Les muestro la parte de la sisa. Aquí sí necesitamos metro para definir la sisa. Yo les voy a dejar ese datico de la sisa
A ver, aquí dejamos, tejimos 1, 2, 3, 4 en la cuarta fila. 1, 2, 3 en la cuarta fila que tenemos de varetas. También tengo que contar aquí 1, 2, 3 en la cuarta fila que tenemos de varetas, es donde pongo el marcador. Eso para esta talla. ¿Por qué? Porque ahí me dan, miren, me dan 21 centímetros de sisa. Quiero que me quede anchito, 21 centímetros. Con eso es que se tienen que guiar, no con las filas. Las filas hay que contarlas para que en los dos lados me quede exactamente igual. Pero lo importante son los 21 centímetros que tenemos de sisa para esta talla. Entonces ya voy poniendo los marcadores. Voy a unir. Voy a medir aquí donde ya tengo unida. Voy a medir desde aquí hasta donde uní, mire. Uní 1, 2, 3, me bajé 3 filas después de este rellenito. Tejí 18 centímetros. Entonces tengo que medir aquí también esos 18 centímetros. Que mire que me darían aquí. ¿Dónde está el punto? Aquí. 1, 2, 3. Aquí. Tengo que contar el número de filas a este lado y a este lado. Primero mido los centímetros, después cuento el número de filas para asegurarme que estoy uniendo las mismas filas de este lado y de este lado. Yo ya sé que me corrí 1, 2, 3 para abajo de este lado. Después de este relleno, 1, 2, 3 filas y pongo el marcador. Los mismos centímetros, las mismas número de filas. Aquí vamos a unir con punto deslizado. Voy a terminar de unir aquí con punto bajo y ya les muestro cómo unimos al otro lado. Ya terminé de unir y estoy por el revés de la prenda, no he cortado la aguja. Puedo continuar tejiendo por acá, por la parte de la espalda, y continúo porque así me queda la vareta al derecho. O puedo voltear la prenda, voy a meter este rollito, porque voy a voltear la prenda al derecho. Meto el rollito y volteo la prenda para que me quede al derecho y hacer la parte del cuello. No he cortado la hebra, mírenla, aquí está. Vamos a tejer una vuelta de solo varetas. Pero iniciamos siempre con una, dos cadenitas. Y vengo a tejer aquí. Miren que este está todo estiradito, esta anilla. Pero esta es la que unimos con el punto bajo. Entonces ahí no tejo, vengo a tejer aquí. Y tengo dos cadenitas con las que subí. Dos varetas. En cada una de estas cadenas, recuerden que aquí tejíamos dos cadenas. Sobre la vareta tejo una vareta y voy guardando la hebra. Una vareta, porque aquí tengo dos cadenas, se ve muy amplio el espacio, pero ahí tengo dos cadenas. Vea, dos cadenas, dos cadenas, dos cadenas. Donde tengo dos cadenas tejo dos varetas, sobre la vareta tejo una vareta. Y así vamos a tejer toda esta vuelta de solo varetas. La siguiente ya será con punto elástico. Abrazando estas dos cadenas y guardando esa hebra, tejo una vareta y tejo otra vareta. Tengo dos varetas que abrazan a la cadena y sobre la vareta, y fijándome que me quede bien guardadita esta hebrita, tejo una vareta. Y aquí estoy tejiendo por el derecho de la prenda, para que estas varetas me queden al derecho. Aquí tengo la unión de estos dos puntos, de esta vareta y de esta. Entonces voy a tejer en este lado y en este lado, pero voy a cerrar los dos puntos juntos para que me cuenten como las dos cadenitas con las que inicié a tejer a este lado. Una vareta la dejo empezada, una vareta a este otro lado y la dejo empezada, y cierro esos dos puntos juntos, así no me queda un hueco ahí, y continúo tejiendo. Una vareta que abraza ese primer punto, pero miren que estas ya son varetas dobles. Ahí tejo dos varetas
y paso aquí a tejer a esta cabecita una sola vareta. Una vareta y otra más que abrazan ese primer punto. Y una aquí, en la cabecita de la vareta. Una vareta y otra más que abrazan el primer punto. Y una vareta aquí, en la cabecita. Y así, así me va quedando el cuello como un poquitico más recogido. Continúo tejiendo varetas. Todo el tiempo en esta fila son varetas, en esta vuelta, perdón, son varetas. Las siguientes también van a ser varetas, pero en punto elástico. Una, dos varetas que abrazan ese primer punto. Y uno aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar. Esta es la esquina del cuello. Aquí tendría que tejer dos varetas, una aquí y continuar tejiendo. Voy a hacer una, la dejo empezada, miren que aquí voy a volver. Tengo la de la cabecita, tejo una sola vareta que abraza ese primer punto. La siguiente la voy a dejar empezada. Tomo hebra y aquí en la esquina tejo una vareta que la dejo empezada. Tomo hebra y paso al siguiente espacio, que ese ya es la parte del pecho. Dejo una vareta y esas tres las voy a cerrar juntas. Eso es para que se forme bien la esquina. Para que se forme bien esta esquinita. Eso ya es un solo punto de aquí en adelante. Ahorita también hay que cerrar aquí. Un punto de este lado, uno que tejo aquí en toda esta esquinita y otro punto de este lado. Para formar bien esa esquina. Aquí me falta un punto, una vareta. Tejo sobre la vareta una vareta. En cada uno de estos espacios, son dos cadenas, tejo dos varetas. Una, dos varetas. Y sobre la vareta tejo una vareta más. Y si ven que así se va formando bien la esquina. Ya estoy en la segunda vuelta. La segunda vuelta también son varetas, varetas en punto elástico. Una por encima. Y una vareta en punto elástico por debajo. Tomo hebra. Miren cómo queda la aguja porque va una vareta en punto elástico por encima. Tomo hebra, una lazada. Y la vareta, miren cómo va la aguja. La siguiente es por debajo. Una por encima. Y una vareta en punto elástico por debajo. Las siguientes vueltas van a ser exactamente igual. En punto elástico, uno por encima y uno por debajo. Voy a cerrar esta vuelta, no cierro acá, sino en el siguiente punto con punto deslizado. Estoy tejiendo un punto por encima y uno por debajo. El primer punto, no tomo hebra. Un punto por encima, un punto bajo por encima con una cadena. Tomo hebra. Vareta en punto elástico por debajo. Donde tengo la vareta en punto elástico por encima, la tejo por encima. Donde tengo la vareta en punto elástico por debajo, la tejo por debajo. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Voy en la sexta vuelta. En el cuello tejí en total una, que esta es de solo varetas, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Aquí estoy por el revés de la prenda porque voy a coser acá en el lateral. Recuerden que aquí fueron 18 centímetros, que es lo que vamos a unir con punto deslizado. Y aquí la sisa, 21 centímetros. Toda esa información se las dejo en la tablita. Hacemos un nudo deslizado. Y voy a empezar desde abajo hasta arriba para no cortar la hebra y continuar tejiendo las vueltas de la manga. Retiro el marcador. Voy a tomar solo una hebra. Paso la hebra, hago una cadenita. Y voy a tejer punto deslizado. En ese mismo huequito voy a tejer un punto deslizado. Y voy a tomar hebra. De este lado una sola hebra de la anilla.
y de este otro lado una sola hebra de la anilla. Tomo hebra y hago un punto deslizado. Voy a coser estas dos piezas por el revés con punto deslizado. Parte delantera y trasera los uno con punto deslizado. Por el revés. El revés de cada pieza es el revés de la vareta, la parte de atrás de la vareta. Tomo una sola hebra de la anilla de este lado, una sola hebra de la anilla de este lado. Y hago un punto deslizado. Una de este lado, una de este lado. Tomo hebra y hago el punto deslizado. Ya les voy a mostrar cómo queda por el derecho. Este es el revés. Por el derecho queda así. Voy a continuar tejiendo hasta este último marcador y ya les muestro cómo iniciamos a tejer la manga. Aguja número 1, voy a guardar la hebra. Por acá, por el punto deslizado. Así voy a continuar guardando la hebra. Aquí no he cortado, estoy por el revés. Voy a voltear la prenda por el derecho y paso el hilo. Para tejer la manga por el derecho. Ahora sí con la aguja normal, con la 2.5. Una, dos, tres, cuatro cadenas que reemplazan la primera vareta. Dos cadenas de separación, una doble lazada y cuento. Uno, dos, en el tercer punto tejo. Una, dos cadenas, una, dos lazadas, cuento. Uno, dos, en el tercer punto tejo. Estoy haciendo exactamente el mismo punto que hicimos durante todo el proceso, aquí en esta parte. Vareta doble y dos cadenas de separación. Ya tenemos 30 vueltas y 47 centímetros. Ahora vamos a tejer en punto bajo para hacer este recogido. Son dos vueltas de punto bajo. Tenemos la manga, esto aplica para todas las tallas. Vamos a hacer una cadenita que es solo para subir y vamos a tejer solo en las cadenas, no vamos a tejer en las varetas. Un punto bajo y lo dejamos empezado, pasamos al siguiente, un punto bajo, los dos se cierran juntos. Obviamos, nos saltamos la vareta doble y pasamos a la cadena. Tejemos un punto bajo, lo dejamos empezado, pasamos al siguiente, lo dejamos empezado, los dos se cierran juntos. Estamos haciendo disminuciones saltándonos la vareta, no tejemos en la vareta, tejemos solo en las cadenas. Un punto bajo, se deja empezado, pasamos a la siguiente cadena, tejemos un punto bajo, se deja empezado y los dos se cierran juntos. Nos saltamos la vareta y así vamos a tejer esta vuelta, haciendo un punto bajo que se deja empezado y otro punto bajo en las cadenas nomás, y vamos cerrando de a dos puntos bajos que vamos a tejer solo en las cadenas. Un punto bajo, lo dejamos empezado, en la siguiente cadena hacemos otro punto bajo y cerramos los dos juntos, y así se va quedando cerrado el puño. En la siguiente vuelta solo vamos a tejer punto bajo, un punto bajo por cada punto que nos vamos encontrando. En la siguiente vuelta ya no hacemos disminución porque aquí estamos haciendo todas las disminuciones de una vez. Cerrando de a dos puntos bajos. Nos saltamos esta vareta, pasamos a la cadena, un punto bajo, otro punto bajo y los dos se cierran juntos. Ya terminé esta primera vuelta donde hice disminuciones en las cadenas. Voy a cerrar con punto deslizado. Una cadenita que es solo para subir y vamos a tejer punto bajo o medio punto.
Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Aquí ya no hacemos disminuciones. Recuerden cuando terminen de tejer la prenda, guardar todas las hebras para que no se vean por el derecho. Todas las hebritas deben quedar guardadas por el revés de la prenda. Agradecemos a los miembros de UA Madura Crochet. Hasta aquí el video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir en sus redes sociales.